iniciar con nuestro webinar, daremos algunas recomendaciones. Por favor, mantenga en silencio su micrófono durante la intervención de nuestro expositor. Si tiene alguna duda o comentario durante la exposición, puede registrarlo en el chat. Al finalizar la conferencia, sus preguntas serán despejadas por nuestro expositor. Muchas gracias por seguir estas recomendaciones. ¡Bienvenidos! Hola, muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Como todos los miércoles, encontrarnos aquí, ya es habitual para nosotros tener esta cita los miércoles. Como lo he dicho antes, los miércoles son reservados para reunirse con nosotros en casa. Su salud nos mueve. Nuestro espacio de Acromax. Soy la doctora Diana Goya, jefe de capacitación y entrenamiento médico de Laboratorios Acromax. Sean todos bienvenidos. Para quienes se están sumando por primera vez, siéntanse en casa. Y para quienes nos vienen acompañando semana tras semana, agradecerles por su confianza y por su fidelidad. Quiero esta noche, antes de dar inicio, dar las recomendaciones que habitualmente hacemos. Les solicitamos que mantengan su micrófono en estado inactivo para así evitar distracciones a nuestras expositoras. De igual manera, si usted tiene alguna duda, consulta o pregunta, le pedimos que por favor lo realice a través de nuestro chat. Y al final de la intervención de nuestras expositoras, sus preguntas o dudas serán despejadas. En esta ocasión les pido que por favor puedan dirigir su pregunta en función de la especialista que usted desea dirigir la pregunta. Si bien es cierto, el tema es general, es desde el punto de vista dermatológico, tenemos a alguien que lo abordará para los adultos y una expositora que abordará el punto de vista pediátrico. Pues bien, antes de iniciar, quiero presentar a nuestras expositoras. Se trata en esta noche de la doctora María Fernanda Ordóñez, ella nos está acompañando desde Bogotá, Colombia. Bienvenida, doctora María Fernanda. Y asimismo, tenemos a la doctora Ángela López Cedeño, ella es médico tratante del Hospital Roberto Gilbert Elizalde. Pues bien, el tema que abordaremos esta noche es enfermedades cutáneas en tiempos de COVID-19, perspectiva dermatológica en adultos y niños. Y para ello, quiero dar paso a la doctora María Fernanda Ordóñez. Ella es médico y cirujano de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en docencia universitaria de la Universidad Militar Nueva Granada, dermatóloga del Hospital Militar Central en Bogotá, Colombia, también es docente de la Cátedra de Dermatología en las Universidades Militar Nueva Granada, la Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad del Rosario. Y asimismo es investigadora en dermatología tropical e infecciosa y enfermedades crónicas dermatológicas registradas en el Ministerio de Tecnología de Colombia. Pues bien, con esta presentación quiero dar paso a la intervención de la doctora Ordóñez. Bienvenida, doctora. Buenas noches, doctora Goya. Muchas gracias primero a Laboratorios Acromax por la invitación. A ti por toda tu amabilidad en todo este proceso y obviamente a la doctora López que me acompaña el día de hoy. Bueno, la idea es que hagamos una charla un poquito dinámica, que no sea solamente retomar lo que ya de pronto todos podemos leer en un artículo, sino realmente hacer un análisis de lo que tenemos escrito hasta este momento en dermatología asociada a coronavirus, básicamente, como les decía la doctora Goya, desde una perspectiva de adultos, porque después la doctora López nos va a ilustrar con la parte de niños. Entonces, vamos a empezar. Para empezar, quiero mostrarles un caso. Se trata de un paciente masculino de 81 años que nació y vive acá en Bogotá, que no tiene ninguna comorbilidad
y que hace un mes consultó en el hospital militar por un cuadro agudo de un dolor en el hipocondrio derecho que fue diagnosticado como una colecistitis aguda. Durante la valoración preanestésica para hacerle la cirugía, tose y hace un episodio de desaturación, por lo cual la anestesia solicita un TAC de tórax, en donde ven algún patrón de panalización en las bases y en sistema central lobulillar, por lo que le sospechan una enfermedad por coronavirus, y la hija se niega a hacer un traslado a la sala COVID, porque refiere que ha sido muy estricta con evitar el contacto de sus padres, por lo que no logra llegar a la sala COVID. El paciente, luego de todo esto, refiere que fue fumador de una cajetilla al día hasta hace 10 años y cuando lo valoran en neumología, refieren que tiene una baja probabilidad para COVID, que la exposición al tabaco explica los hallazgos en la PAC y le sale una PCR para SARS-CoV negativo. No le hacen tratamiento quirúrgico a pesar de esto y le hacen una colecistostomía para enfriar, le decimos acá en Colombia, la colecistitis aguda. Hace 2 semanas lo vemos nosotros porque el paciente presenta 3 días de evolución de fiebre no cuantificada, malestar general y aparición de lesiones que inician en el tronco y se van generalizando. Además, pues presentaba dolor en el sitio de la colecistostomía y en el hipocondrio derecho. Como vemos, el paciente tenía múltiples vesículas, algunos de ya formando ampollas grandes que comprometían también la cara, las manitos y la mucosa oral. Como vemos, estas lesiones tenían como característica estar deprimidas en su centro, que es algo que uno siempre lo hace pensar en herpes. El paciente persiste con tos y cirugía general considera no realización de intervención, radiografía de tórax, donde se ven exactamente los mismos hallazgos, no realizan nueva PCR por esto, pero en un caso hipotético ya María Fernanda Ordóñez habría publicado esto y lo habría publicado como un caso variceliforme. Y entonces todos nos quedamos pensando, pero esta doctora, ¿por qué hizo eso? ¿Cierto? No es algo que uno esté esperando en una publicación. Y esto viene a la razón de por qué le pusimos el nombre así a esta revisión. En tiempos de COVID no todo es COVID. Así tenga tos o tenga fiebre o tenga veinofagia. Claro, si sumamos todos los síntomas aumenta la probabilidad de la enfermedad, pero si son hallazgos aislados, pues no siempre tiene que ser COVID. Eso es muy claro para los internistas y para los médicos generales que están atendiendo la primera línea. Pero eso mismo pasa con la piel. Muchos pacientes van a tener síntomas, muchos parecerán COVID, pero no siempre lo van a tener. Y hay algo muy importante y es que la piel es un órgano que es visible para todos los médicos, pero también para todos los pacientes. Eso quiere decir que en estos tiempos de hacinamiento, en Colombia estamos hace ya un buen tiempo en cuarentena nacional, hace que los pacientes tengan más tiempo para revisarse su piel y por lo tanto vamos a tener muchas más consultas relacionadas con la piel. Entonces, cuando se vean esas lesiones, muchos pacientes se preguntarán si eso es por el virus y una vez vayan a buscar en internet, ahorita vamos a buscar, a hablar un poquito de eso, pues de pronto pueden asociarlo y eso es algo que aumenta la consulta. Así que no solamente los pacientes lo pensarán, nosotros también veremos pacientes en urgencias y en las salas COVID y nos preguntaremos si estos signos tienen relación. Entonces, básicamente lo que vamos a revisar hoy es una perspectiva crítica y a la vez práctica de lo que está publicado hasta este momento, entendiendo más que las enfermedades de la piel se presentan durante la pandemia y que no necesariamente tienen que estar relacionadas con el virus, propiamente dicho. Directamente no tengo un conflicto de interés, esta charla pues es patrocinada por el Laboratorio Acromax de Ecuador, a quien agradezco la invitación, y algo muy importante es que todo lo que vamos a ver ahorita son conceptos personales, como ya les comentó la doctora Goya, yo soy profesora de muchas universidades acá en Bogotá, y los algoritmos que vamos a revisar tienen mucha relación con una investigación crítica que hicimos con los residentes del Hospital Militar. Este es mi hospital, un muy lindo hospital, hasta que nos tocó volvernos un hospital de guerra. Fuimos el primer hospital preparado para recibir
en las salas COVID, precisamente por la preparación que tenemos en cuestiones de guerra. Este es el parqueadero donde antes parqueábamos los médicos y gracias a Dios no hemos tenido un curso de la enfermedad tan catastrófico como lo han tenido en algunos países europeos, básicamente porque estamos en hacinamiento desde hace ya harto tiempo. La mayoría de nuestros pacientes en el hospital son hombres y al final de la charla quiero que discutamos un poquito de eso y pues gracias a eso en el hospital hemos tenido solamente un 8% de fallecidos, que igual sigue siendo un número alto comparado con otros lugares. Para hablar ya propiamente de la piel, entonces, ¿quiénes empezaron a hablar de esto? Los chinos. Esta es la primera publicación de los chinos grande en febrero 28, en donde ellos describen solamente un 0.2% de sus pacientes que tenían manifestaciones en piel. Pero cuando le empezamos a poner atención a las manifestaciones en piel, a partir de la publicación de la doctora Galván, quienes hicieron un análisis de 375 pacientes en España con manifestaciones cutáneas. Algo muy importante que en alguna charla discutíamos con la doctora Galván es que el objetivo de ellos fue describir los patrones clínicos para que como dermatólogos pudiéramos hacer estudios que nos permitieran hablar a todos en el mismo idioma. Básicamente esa clasificación implicaba que las personas que le iban a hacer eran dermatólogos con un entrenamiento visual que les permitiera diferenciar uno de otro patrón. Ellos describieron 5 patrones clínicos, que pues, esto es abierto a todo el mundo y tienen una gran variedad de fotos en donde básicamente describen ellos un patrón pseudo-chilblain, otro vesículo ampolloso, maculopapular, urticaria y lidonecrosis, que los vamos a ir viendo a lo largo de esta presentación. Lo que sí, y esto lo tomo literalmente de las palabras de la doctora Galván el 25 de mayo, ellos sin querer terminaron haciendo algo que ella llama una alarma social. A partir de su publicación hay más consultas por sospecha de COVID-19 sin tener otros síntomas, sino solo lesiones en piel. Más pacientes ante sus lesiones en piel les exigen hacerse PCR para el virus y sin querer, hubo una sobreestimación de los hallazgos de unos internistas que ven cualquier lesión en piel y les piden PCR. Pues eso también tiene mucho que ver con el susto que todos tenemos, ¿cierto?, ante lo desconocido. Pero pues en el caso de mi paciente, pues el paciente no tenía una relación con el SARS-CoV y pues tampoco tenía una enfermedad por coronavirus. Sin embargo, cuando revisamos la literatura van a darse cuenta que mucho tiene como si yo hubiera publicado ese paciente. Y esto no solamente generó más dudas en nosotros, sino más interconsultas por WhatsApp. Estos son pacientes que hacen lesiones que les parecen a ellos similares y que enseguida, doctora, ¿esto será COVID? Y lo mismo nos preguntamos todos. Pero la verdad es que cuando revisamos los estudios, solamente el 62%, como haciendo un estimado de toda la literatura que revise para esto, tienen confirmado coronavirus en algún momento. Y vamos a ver que en algunos de los patrones descritos por los españoles, solo el 41% tenía confirmado su enfermedad. Y si vemos, por ejemplo, en esta publicación también europea, vemos que ellos solamente le hicieron pruebas al 12% de los pacientes, pero el número que publican es 74% positivo. Claro, es el 74%, pero del 12% que se hicieron las pruebas confirmatorias. Y esto es muy importante porque si bien hay cosas relevantes, pues tenemos que ser muy críticos frente a lo que está haciendo. ¿Por qué explican esto los autores? Básicamente en las áreas hiperendémicas de Italia y de España, pues tocaba decidir a quién se le hacía PCR y a quién no, y por eso muchos pacientes, a pesar de la sospecha, no tienen PCR ni ninguna forma de diagnóstico para el coronavirus porque simplemente no había. Y eso no le va a pasar solo a ellos. Así nosotros tengamos en algunos lugares control del crecimiento de la enfermedad, en muchos lugares en Latinoamérica tampoco tendremos la posibilidad de hacerlo. Entonces, ¿qué vamos a ver? Más o menos lo que hay publicado, los chinos tienen una prevalencia muy baja de las presentaciones cutáneas entre el 0.2 y el 1.8. En Italia, el doctor Recalcati
publicó una serie hasta con 20.4% en una gripe endémica de Italia, pero realmente lo que nosotros estamos viendo es que va entre un 2 y un 5% de la posibilidad de tener una manifestación cutánea. Y lo que les digo, muy baja la prevalencia de pruebas confirmatorias para la enfermedad. ¿Por qué puede estar sucediendo esto? Una parte genética, que al final de la charla vamos a hablar un poco de eso. Segundo, en Italia y en España, los dermatólogos tuvieron que ir a la primera línea, no la disponibilidad, sino realmente atender el coronavirus, y eso puede hacer que haya más capacidad diagnóstica y también una relación con la severidad del COVID. Entonces, ¿olvidamos la piel y cerramos esta presentación? Pues realmente no. Puede ser que no todo en la piel sea COVID, pero el paciente COVID sí puede sufrir de patologías en su piel, y que realmente no podemos definir ahorita qué es o qué no es relacionado con el COVID, porque hasta ahorita las estamos empezando a entender. Entonces, este algoritmo, como les digo, es basado en la revisión de 81 artículos. Leí otros artículos que ahorita vamos a ver más adelante, pero básicamente la revisión hasta el 28 de mayo de los artículos nos permitió saber que los pacientes con infección por este coronavirus, ya sea que los diagnostiquemos o no, y ya sea que tengan de asintomático, leve, moderado, severa su enfermedad, van a tener manifestaciones en la piel. Unas manifestaciones que son causadas por el virus y otras que son causadas por el tratamiento de la enfermedad, y eso es algo que no podemos olvidar, las reacciones medicamentosas, sobre todo en un contexto de experimentar mucho con los medicamentos. Por el otro lado, las causadas por el virus, el 20% más o menos van a ser directamente causadas por una alteración del virus, pero la mayoría vamos a ver que son reaccionales. ¿Esto qué quiere decir? Las directas van a ser secundarias a un compromiso vascular a nivel de la piel, que puede generar diferentes presentaciones que las vamos a ver ahora más adelante. Las reaccionales son fenómenos inmunes que son estimulados por el virus, y eso está descrito en muchos virus que hacen fenómenos inmunes que se representan en la piel. Y estos son la mayoría de los patrones que describieron los españoles. Y las reacciones medicamentosas pueden ser leves o severas y siempre tienen que estar en nuestra cabeza, sobre todo en los pacientes que están en hospitalización. La idea es que durante esta charla vamos a revisar todo esto y cómo se puede presentar y cómo lo podemos asociar o no al virus. Empezando por las directas, que hablábamos que son fenómenos vasculares que pueden ser secundarios al virus, lo podemos ver por dos cosas. Porque el virus en sí mismo esté haciendo parte de la piel y está invadiendo la piel, y esto es porque ya hemos visto que hay un receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2 a nivel de todos estos tejidos en la piel. Sin embargo, esto es poco probable porque cuando hemos hecho PCR en piel salen negativos. Esto puede ser porque realmente no está o porque todavía no tenemos estandarizada la realización de PCR en piel. Por el otro lado, el paciente puede ser que no tenga el virus en su piel, pero que tenga la enfermedad y que la enfermedad esté generando esos estados de hipercoagulación que sabemos que son los más fatales en nuestros pacientes, que generan alteración en el flujo sanguíneo, y esa alteración también se va a ver en la piel. Eso también puede ser una parte disminución del flujo y otra parte aumentar la permeabilidad vascular. ¿Cómo sabemos que un paciente está teniendo estas manifestaciones directas? Pues si hay extravasación de los eritrocitos, y eso es lo que comúnmente llamamos púrpura. Entonces, ¿cómo sabemos que es una púrpura? Porque al hacer digitopresión, cuando presionamos esas lesiones, no desaparecen ni disminuye el color violáceo cuando las presionamos. Si estamos ante eso, entonces podemos tener cualquiera de estas cuatro manifestaciones. Vamos a hablar primero de la acroisquemia. Esta es una manifestación cutánea que está asociada a COVID severo, y esto usualmente en los pacientes que tienen un estado de hipercoagulación o con CID, coagulación intravascular diseminada, con todo lo que ya sabemos que conlleva tener COVID severo. En la serie de los españoles, el 10% de los pacientes murieron luego de presentar acroisquemia, y se cree que más o menos el 20% de los pacientes en UCI podrían tener alguna manifestación de este tipo en su piel. Y esto se da por trombosis de vasos pequeños. Esta es una biopsia de piel en donde vemos esta área que se ve muy
rosadita o eosinófila, y esto habla un trombo dentro de esa pared vascular. Cuando le hacen PCR en la piel a los pacientes sale negativo, pero la mayoría de estos pacientes sí son PCR positivo para SARS-CoV. ¿Qué creemos que puede estar pasando acá? Que hay unos microtrombos en los vasitos de la piel que hace que se vea una parte vasculitis, que significa inflamación del vaso, pero lo que más vamos a ver es esto que se llama una vasculopatía postinflamatoria. O sea, básicamente el vaso está inflamado con muy poquita infiltrado inflamatorio y eso se ve en las vasculitis que tienen bajo flujo. ¿Cómo lo vamos a ver? Básicamente dos grandes grupos. Un grupo de púrpura retiforme, que ya lo vamos a revisar, y un punto que es de necrosis. Por favor, no olviden que en este tipo de lesiones de la piel, en donde hay disminución en el flujo de la sanguíneo, frecuentemente vamos a ver ampollas hemorrágicas y por eso están puestos en ambos lados. Cuando hablamos de púrpura retiforme, hablamos de esta disposición como con este estrellado hacia la periferia, que hacen como unos picos hacia la periferia. Las lesiones no son lesiones redondas, como veíamos acá en los pacientes. Esto es lo que nosotros llamamos retiforme, y que habla de un fenómeno oclusivo vascular. Ese fenómeno puede ser tan severo que lleve a necrosis o ampollas. Esta es una serie de los chinos en donde presentaron unos pacientes con una acroisquemia severa, recordando lo que conocemos como púrpura fulvia. Estas lesiones, al disminuir el flujo, tienen la probabilidad de hacer una infección por cambio de auris, y esto es una alarma que tenemos desde el año pasado en toda Latinoamérica. Por favor, no olvidar que si no les está mejorando la necrosis es porque en las UCI tenemos en Latinoamérica una alta prevalencia de cándida auris. Entonces, ¿a quién vamos a ver con acroisquemia? Los pacientes hospitalizados, pero sobre todo los pacientes que están en UCI, los pacientes adultos, pero sobre todo los ancianos, y usualmente vamos a ver esta manifestación en piel después del diagnóstico de la enfermedad. Si continuamos con la libido, está asociada a COVID severo también, por las mismas razones, disminución del flujo sanguíneo, lo que nos permite un acúmulo de la hemoglobina desoxigenada en la piel, lo que hace ver azulada ese reticulado normal de la piel. ¿Cuándo es relevante ese líbido? ¿Cuándo es persistente? ¿Cuándo es racemoso? ¿O cuando está asociado a púrpura retiforme? Y esto es muy importante porque algunos de los casos descritos en niños de líbido eran líbidos transitorios. Y eso realmente no tiene mucha relevancia clínica ni pareciera que tuviera relación directa con el virus. ¿A qué nos referimos con reticularis? Este es el que todos conocemos clásicamente como líbido, haciendo estas áreas que parecen una rejilla. Y el racemoso son estas rejillas que no están completas. Cuando uno ve una líbido racemosa, lo primero que tiene que pensar es que ese paciente está teniendo un fenómeno trombótico a nivel de su piel. Como les decía, lo vamos a ver en tres presentaciones. La líbido reticularis persistente, que vemos estas áreas con la formación completa de los círculos que es el flujo normal de la piel. La líbido racemosa, que como ustedes ven, tenemos acá esta área y se corta ese circulito, tenemos acá esta área y se corta y hacemos unas áreas mucho más grandes por esa disminución real del flujo. Y esto puede llevar a lo que ya veíamos en la acroisquemia, la púrpura retiforme, que ya habla que en el centro de esas áreas está disminuyéndose completamente el flujo sanguíneo. ¿En quién las vamos a ver? Tanto en hospitalizados como en UCI, en adultos y usualmente después del diagnóstico. Vamos a hablar ahora de la perniosis o chilblain. Esos son dos términos que están utilizados en la literatura como si fueran sinónimos, pero para los dermatólogos pues realmente una cosa es decir chilblain y otra cosa es decir perniosis. Considero yo que esta enfermedad es más perniosis que chilblain. Y esta es muy famosa en redes sociales, las conocemos como los COVID toes. Y esta publicación que les traigo de los franceses es que ellos muestran acá cómo los franceses estaban buscando los grisecitos son los COVID toes. Los franceses estaban buscando acerca de coronavirus fingers, inclusive antes de que la Asociación Francesa de Dermatología hiciera la publicación
respecto a la posible asociación. Eso mismo pasó con los cambios en el olor en la Sociedad de Otorrinolaringología. Pero además no solo eso, esto es un estudio de un grupo de dermatólogos que yo creo que también en Ecuador seguramente lo tienen, nosotros lo tenemos acá en Colombia, no tan grande como este grupo, 400 dermatólogos en un grupo de WhatsApp, en los cuales si vemos acá, empezaron a hacer post en ese grupo de WhatsApp de lesiones de perniosis, inclusive antes de que se hiciera esa asociación. O sea, esto que estamos viendo también en nuestros países de las interconsultas por WhatsApp, también pasaron allá y ellos vieron una prevalencia antes de. Sin embargo, no es muy clara la causalidad. Si le pudiéramos hacer alguna serie de causalidades entre el virus y la enfermedad, pues tendríamos que es un fenómeno tardío. La mayoría de los pacientes van a ser PCR negativos y esto sería porque ya los niveles del virus están disminuyendo y lo que deberíamos hacer son niveles de inmunoglobulina. En la piel está descrito daños vasculares postinfecciosos, secundarios a vasoconstricción y vasoespasmo y no tienen mucho que ver con lo que hablábamos de la activación de la fibrina y todo el fenómeno del complemento que está descrito en el COVID severo. Sin embargo, por ejemplo, esta publicación de los gringos, ellos hacen su reporte de esos casos, ¿cierto? Pero todos sus pacientes eran PCR negativos, pero además IgM y IgG negativos. Entonces a uno le queda pensando, y esto a propósito de una publicación reciente, de si será que si realmente son indicativos de COVID-19 o no. Estos doctores también lo ponen un poquito en duda, dada la prevalencia tanto de anticuerpos como del PCR, y yo creo que podríamos pensar que otras causas es que realmente no tenga relación, que haya más uso de zapatos abiertos, yo no sé cómo le dicen en Ecuador, pero acá usamos más chanclas ahorita que estamos en la casa. Los españoles dicen que está haciendo un calor terrible y el caliente de ellos es entre 9 y 16 grados. Yo vivo en Bogotá y esa es la temperatura que manejamos en la famosa nevera, que es acá donde estamos en Bogotá, o sea que lo que para ellos es caliente, pues para otros puede ser frío. Y obviamente los pacientes tienen más tiempo de verse y eso puede generar que puedan consultar más, como hablábamos al comienzo. ¿Cómo vamos a ver estos pacientes? La mayoría van a ser lesiones transitorias, se pueden presentar en las manos, pero en general las vamos a ver en los y en los pies, se pueden presentar tanto en los dedos como en las plantas o en los talones. Entonces estas son fotos ya muy famosas en el internet, con estas placas que son violáceas, fíjense que no vemos ese retiforme ni esa sensación de disminución del flujo como lo veíamos en las otras fotos, que puede tener una distribución variable y se puede ver en varios pacientes que pueden comprometer también los talones y pueden llegar a ser estas pequeñas vesículas, costras en la superficie, que es lo que nos hace pensar que es un fenómeno vascular y que se presenta clásicamente en la perniosis. También lo podemos ver en las manos, también apoyándose, como vemos acá. Y básicamente lo vamos a ver más en pacientes que están en la casa. Algunos hospitalizados hay publicados, sobre todo en niños y jóvenes, en algunos adultos, pero también jóvenes, y usualmente va a ser un fenómeno muy tardío. Por último, un componente petequial que está en este componente vascular, pero tiene un amplio espectro, y a propósito de esto, pues lo primero que nosotros vimos fue una publicación del doctor Hoop, que decía que había visto un rash petequial que le pareció dengue, pero pues el doctor no puso ni fotos, ni clínica, ni patología al respecto. Y cuando uno busca en PubMed, este doctor tiene 54 publicaciones en estos dos meses y habla de trasplante de riñón, de trasplante de rodilla, de dermatología, de hipertensión. Entonces a uno le queda la duda, la confiabilidad de este tipo de publicaciones. Sin embargo, pues sí hay otros reportes más, digamos, con algo más de sustento, en el cual creemos que lo que puede estar pasando es que no está el virus en la piel, pero sí glicoproteínas que se han visto en algunas biopsias de piel y que puede tener una posible activación del complemento en la presencia de estas glicoproteínas a nivel de la piel.
Puede ser un componente no tanto directo, sino reaccional, porque se parecen mucho a los exantemas causados por los parvovirus. Vuelve y juega, no desaparece la digitopresión, puede haber muchas distribuciones en lo que hemos visto publicado en la literatura y usualmente son lesiones asintomáticas. Entonces, fíjense cómo no podemos definir que hay un patrón específico de este componente petequial, pero que pues sí puede estar relacionado directamente con la enfermedad o no. Se va a ver más en pacientes en casa, en algunos hospitalizados, en pacientes niños y jóvenes, pero sobre todo en adultos de mediana edad, y es un fenómeno después del diagnóstico de la enfermedad. Ahora nos vamos a ir al gran grupo del 80% que hablábamos de reaccionales, y estos son fenómenos inmunes por el virus. Esto puede ser causado por un fenómeno de hipersensibilidad tipo 4 a los antígenos virales. Eso quiere decir que yo tengo que tener proteínas virales circulantes, que sobre todo se cree que son las spike proteins, que son muy importantes para el ingreso del virus a nuestro cuerpo. Y la circulación de esas proteínas, no del virus, generarían las reacciones de hipersensibilidad. También la mayoría, bueno, yo creería que 50%, son reactivaciones de otros virus. Y eso pasa y está descrito en otras enfermedades, como en la familia de los herpes, en los parvovirus y en los coxsackievirus. O sea, por nosotros hacer ese cambio inmunológico que nos está generando el SARS-CoV-2 en nuestro cuerpo, vamos a descuidar o permitir que haya replicación de otros virus y eso puede generar manifestaciones en piel. Entonces, cuando nosotros vemos estos fenómenos inmunes, hablamos que hay presencia de linfocitos o de algún tipo de infiltrado inflamatorio en la piel y es lo que nosotros vemos como eritema y en Colombia creo que en el mundo le decimos rash. O sea, que estos son los pacientes a los que les decimos rash. Cuando les hacemos presión, desaparece total o parcialmente, pero puede tener morfologías muy diferentes y eso depende básicamente del tipo de activación y de la célula inmune que se activa. Entonces, estos son la mayoría de los patrones clínicos que describieron los españoles y vamos a empezar con los vesiculares. Y acá, con mucho cuidado. Específico de COVID, no hay nada para este momento. Este artículo tiene ya como 3 cartas de respuesta diciéndole a los autores que tengan cuidado con poner ese tipo de títulos. Y pues básicamente, ¿por qué pasa esto? Porque está muy descrita, pero no sabemos por qué está pasando. No sabemos si es una reacción inmune a los nucleótidos virales, que van a tener una respuesta por anticuerpos o linfocitos, o si son reactivaciones virales, o si son reacciones a medicamentos. Lo que sí sabemos, y eso es importante para nosotros como médicos, es que es poco probable que el virus esté en la piel. Eso quiere decir que si los tocamos, es baja la probabilidad que nosotros nos contagiemos. Y eso es porque usualmente los virus que están en la piel son virus de DNA que tienen la capacidad de replicarse en la epidermis. Muy pocos virus de RNA tienen esa capacidad. Y usualmente cuando vemos esas lesiones con contenido de virus, es causado por virus que tienen una alta viremia, que eso no está descrito en el SARS-CoV-2. Además, hay algunas ya PCRs de vesículas que han salido negativas. Básicamente vamos a ver 2 tipos de reacciones vesiculares, uno generalizado y uno localizado. El generalizado se llama generalizado por el compromiso del tronco y las extremidades. La mayoría lo vemos como varicela-like. ¿Y por qué lo vemos varicela-like? Porque hay varios estadios en ese paciente. ¿A qué nos referimos con varios estadios? Fíjense que acá hay una vesícula, acá hay una lesión que está iniciando, acá hay una costra, como que no están todas en el mismo momento de la enfermedad. Y eso es lo que clásicamente los dermatólogos llamamos como cielo estrellado y que lo describimos en la varicela. El localizado es localizado en el tronco, o sea que igual sigue siendo extenso, pero localizado únicamente en el tronco. Las lesiones son de un tamaño más grande y si ustedes se fijan, todas están en el mismo estadio. Todas estas ya están, por ejemplo, en costra. Y es muy similar cuando uno ve estas lesiones, le llaman la atención a una enfermedad que se llama la enfermedad de Graver, que es una enfermedad dermatológica muy pruriginosa. En algunas fotos de lo que está publicado, si ustedes ven vesículas y vemos pápulas y pápulas de mayor tamaño y vesículas de menor tamaño, o sea, varios estadios.
que comprometen el tórax. Fíjense que acá tenemos vesículas y acá tenemos pápulas y el paciente tiene compromiso de los miembros. Eso es muy importante. El localizado, fíjense como todas son igualíticas estas lesiones y están localizadas básicamente en el tronco. Entonces, ¿en quién vamos a ver estos pacientes? En los pacientes que están en casa y hospitalizados, sobre todo en adultos y primordialmente después del diagnóstico de la enfermedad. Respecto a la urticaria, acá un signo de alerta: si un paciente se les presenta en el servicio de urgencias con urticaria y fiebre, ese paciente vale la pena hacerle una PCR para el virus, porque muchos pacientes sí se han presentado con eso. Igualmente, si bien la urticaria se puede presentar así en otras enfermedades, pues en tiempos de pandemia sí vale la pena hacerle PCR, porque usualmente se presenta antes de los síntomas respiratorios. Como característica, las urticarias recuerden que hacen dermografismo y eso es reactivar la enfermedad en los sitios donde hacemos presión. No se ha descrito compromiso de mucosas, o sea, estos pacientes no hacen angioedema y no estamos muy claros si es una reacción viral o una reacción medicamentosa. Puede ser un primer signo de COVID, no puedo decirles con certeza que es así, pero sí vale la pena tener ahí la atención, y esto puede suceder porque haya degranulación de los mastocitos, porque el complemento se activa, como ya sabemos que sucede en otros órganos en nuestro cuerpo. ¿Cómo se presenta entonces? Con dermografismo, como ya habíamos hablado, las lesiones tienen que ser evanescentes, y eso es muy importante preguntárselo al paciente para diferenciarlo de los exantemas maculopapulares. Más o menos entre 24 y 48 horas deben durar máximo cada lesión, no la enfermedad, pero sí cada lesión. Puede ser generalizado, localizado y polimorfo. ¿A qué me refiero yo con polimorfo? Estas lesiones se ven muy diferentes a estas, pero todas son abones. Lesiones que duran menos de 24 a 48 horas, que se pueden ver más policíclicas o un poco más parejas, pero finalmente todas son urticarias, o sea, todas son abones. ¿En quién vamos a ver estos pacientes? Fíjense que esta es la primera que vemos antes del diagnóstico, pero se puede presentar en cualquier grupo etario y usualmente no le va tan mal a los pacientes. Ayer o antier publicaron un artículo si de pronto este tipo de lesiones junto al eritema multiforme que vamos a ver más adelante pueden ser un signo de mejor pronóstico en la enfermedad. Respecto a los exantemas, entonces es lo que la mayoría de nosotros llamamos rash, es una lesión inespecífica, una lesión roja a lo largo del cuerpo. Lo que hemos visto es que no tiene compromisos de mucosas, ni de palmas, ni plantas, y que tiende a autorresolver en 7 a 10 días. Son reacciones completamente inespecíficas, pruriginosas, y que una foto de estas lesiones puede ponerse también en una charla de reacciones medicamentosas. Entonces, ustedes ven, son lesiones completamente inespecíficas y que yo acá les puedo haber puesto reacción medicamentosa a de diferentes morfologías. Estas son tal vez las que están menos descritas adecuadamente, básicamente porque son reacciones que no vemos solamente en este tipo de virus, sino que son lo que usualmente llamamos exantemas virales. Entonces, lo vamos a ver más en casa y en pacientes hospitalizados, se puede ver en cualquier grupo etario, antes y o después. O sea que estas lesiones tienen mucho que cuestionarse y un valor predictivo positivo realmente bajo, a pesar de estar en épocas de pandemia. Y respecto a las reactivaciones virales, entonces acá está uno de estos artículos que describen el patrón vesicular descrito por los españoles, pero fíjense que de sus pacientes, 15 pacientes de 53 los descartaron del estudio porque tenían reactivación de herpes simple y zóster, que son reacciones vesiculares clásicas. Y si ustedes ven, vemos acá estos artículos publicados de reactivación de herpes 1 y 2, esto que no se sabe si lo vamos a terminar metiendo en las exantemáticas o en este grupo de reactivaciones virales, porque son características de la activación de herpes 6 y 7, que es la pitiriasis rosada, y hay varios artículos publicados al respecto. Y esta fotico que ya la habíamos visto, que son los exantemas purpúricos periflexurales clásicos del parvovirus B19, y esto lo habían descrito los autores como un esdrife, pero si ustedes ven que esto es una reacción medicamentosa, pues es muy similar al exantema de
purpúrico periflexural por parvovirus, y eso lo hemos visto en otras enfermedades que alteran el sistema inmune. Al fin, coincidencia o causalidad, realmente no sabemos. Y por último, dentro de estos reaccionales, el eritema multiforme. Esta es una enfermedad clásicamente descrita por herpes 1 y 2, que se presenta de 7 a 15 días después de haber tenido el episodio de reactivación del herpes y ocasionalmente a medicamentos, incluida la hidroxicloroquina que la hemos estado usando ampliamente. Esto se da por una hipersensibilidad tipo 4 a los antígenos virales, eso quiere decir que aumenta esta probabilidad de que de pronto haya proteínas más no virus en nuestra piel y se caracteriza por tener estas lesiones en diana. Los vemos en las manos, pero si ustedes pues, me permiten ser muy crítica, estas fotos pues no tienen la característica típica del eritema multiforme, pero ellos igual lo publican así, pero otras publicaciones que sí claramente tienen un patrón clásico, un eritema multiforme. Esto se va a ver más en pacientes leves que están en casa, en algunos hospitalizados, en pacientes adultos jóvenes, niños o jóvenes, y va a ser un diagnóstico después. Por esto mismo, necesidad de hacer una reacción de hipersensibilidad tipo 4. Y por último, hablar de las reacciones medicamentosas. Y es que estos pacientes que estamos atendiendo, pues tienen múltiples factores de riesgo para hacer una reacción adversa a medicamentos, tanto leve como severa. Múltiples medicamentos hospitalizados o en UCI, muchos pacientes automedicándose, la mayoría de los medicamentos que estamos usando tienen reacciones en piel descritas y no sabemos si este virus va a promover o a evitar que haya reacciones medicamentosas. Esos son fenómenos inmunitarios que para el momento de la historia no sabemos cómo va a comportarse el virus. Como hablábamos, podrían ser leves o severas, y acá les traigo pues unas tablas para recordar que todos estos medicamentos que están en estudio, incluye la hidroxicloroquina, que es, digamos, que es el boom ahorita por el artículo publicado en Lancet, que parece que no es verdad, y como vemos todo esto acá, pueden hacer reacciones medicamentosas. O sea que si le estamos dando eso a los pacientes o nuestros pacientes por velo en redes sociales lo están comprando y se están automedicando, pueden hacer reacciones medicamentosas. Esto es un caso publicado de metamizol, automedicada sin una vasculitis con una posterior vasculopatía, y esto que es lo que más estamos viendo, que es raro, la pustulosis exantemática generalizada aguda es una reacción severa que no es tan frecuente dentro de las reacciones severas, pero que muchos artículos están siendo publicados, estos dos por hidroxicloroquina, y ahorita, ayer salió publicado uno, antibióticos que están utilizando, creo que una cefalosporina de tercera generación. También la hidroxicloroquina puede hacer estas reacciones que son realmente como inespecíficas, y acá hay un gran grupo de no clasificables, o sea, no se los pude meter como en alguno de estas series, y realmente, me permiten poner en duda si realmente están asociadas, pues porque lo que vemos son reacciones que se pueden ver en cualquier paciente y que pues, nos queda un poquito más difícil de explicar. Esta, por ejemplo, es una paciente que hace esta pigmentación periocular, cuando empieza la tos y se mejora, y después vuelve y le da tos y vuelve a hacerse pigmentación, y cuando se mejora la tos, entonces ya no tiene pigmentación. Trasnochó porque estaba preocupada, si tiene relación, hay disminución en el flujo vascular en los párpados, hay que dar muchas cosas por preguntas. Hasta el momento que tenemos publicado en Latinoamérica, esta es una publicación de los brasileros, que esperamos que ellos después puedan darnos más una visión por la cantidad de casos que están teniendo, una urticaria. Acá vemos los primeros casos de los mexicanos, también una urticaria. Y esto que está, es lo último publicado por los mexicanos, que publican solamente 2 pacientes, o sea, para este punto 4 pacientes publicados en la literatura, donde pues hacemos estas lesiones que ya habíamos visto de componente purpúrico y un componente muy inespecífico en el tórax, y acá lo que ellos llaman un componente maculopapular. O sea que la invitación también de esto, que es la misma invitación que di recientemente acá en Colombia, si tenemos casos, publiquémoslo, aportemos,
puede ser que tengan relación o no, pero la única forma que tenemos para saber si esto realmente tiene relación o no es que llamen a su dermatólogo, o si usted es dermatólogo, se tome la molestia de escribir y publicar lo que están viendo, porque es bien importante hacerlo. Y para despedirnos, entonces, quiero hablarles de esto, que es un tema supremamente interesante. Voy a intentar hacerlo lo más sencillo posible. El coronavirus necesita tener sus spike proteins primed, básicamente como ponerle algo que le permita unirse al receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2. Eso lo hace esta proteína transmembrana que se llama TMPRSS2. Una vez esta proteína le hace el priming a esa proteína, tiene la capacidad de unirse al receptor e ingresar. Nosotros sabemos que esta proteína está directamente relacionada con la activación del receptor de andrógeno. Y ya se han visto, antes de que sucediera todo esto, que había unos alelos que son más frecuentes en italianos y en españoles para unas mutaciones en el receptor de andrógenos, que está de hecho en el mismo lugar del cromosoma X, en el mismo cromosoma de la enzima convertidora de angiotensina 2, en el cromosoma X. ¿Qué es lo que se cree? Que al haber una hiperactivación de este receptor de andrógenos, esa replicación va a hacer que también haya aumento en la transcripción del TMPRSS2, y por lo tanto esos pacientes tendrían más susceptibilidad a que el coronavirus les ingrese, porque tienen más capacidad de hacer este priming. ¿Qué pacientes vemos clínicamente como hiperandrogénicos? Los pacientes que tienen alopecia androgenética, acné, que tienen gran densidad de pelo facial, o cara grasa. Y esto es un artículo recientemente publicado, que es en memoria del doctor Frank Gabron, que fue el primer médico que murió en Estados Unidos, donde claramente le vemos la alopecia androgenética, y ellos publican, esto es los españoles, que el doctor Bañó, que es un doctor que investiga mucho en pelo en España, fue el primero en hacer una asociación al respecto. Ellos ven primero que sus pacientes hospitalizados y en UCI tienden a ser más hombres, que eso también lo estamos viendo acá en este lado del mundo, pero además sus pacientes tienden a tener alopecia androgenética, o sea, el 79% de los pacientes que ellos vieron en el hospital de remisión de ellos, hombres, tenían alopecia androgenética. Entonces ellos le quieren poner a esto el signo de Gavin en memoria del doctor, pero que vale la pena que de pronto este papel de, okay, usted tiene síndromas de hiperandrogenismo, de pronto le va a ir peor, o de pronto dar un tratamiento como lo estamos utilizando para algunas condiciones hiperandrogénicas como la flutamida, que ya ha mostrado en ratones que disminuye la probabilidad de hacer una enfermedad severa, pues sí podría ser algo que nos ayuda desde la perspectiva de la piel. Entonces, mensajes para llevar a la casa. Primero, que no todo es COVID cuando estamos en época de COVID. Que si el paciente tiene urticaria y fiebre, sí puede ser un signo temprano de la enfermedad, pero que no siempre lo va a tener que ser, pero que sí vale la pena tenerlo en cuenta. Que la mayoría de las reacciones en piel parecen ser tardías en pacientes asintomáticos o no diagnosticados, en algunos hospitalizados, excepto los fenómenos trombóticos. El paciente puede hacer fenómeno trombótico primero en la piel y luego en el pulmón, o primero en el pulmón y luego en la piel, pero definitivamente esos pacientes sí hay que ponerles atención. Todavía no sabemos si tiene un papel relevante real, antes, durante o después, eso solamente el tiempo nos lo podrá decir, que las reacciones medicamentosas sí están a la vuelta de la esquina, sobre todo por la polimedicación y la parte experimental que estamos haciendo en este momento, y que los andrógenos vistos también a través de la alopecia androgenética sí podrían ser un marcador de severidad, de pronóstico de severidad en la enfermedad. Muchísimas gracias. Estaré atenta a sus preguntas, cualquier duda que tengan. Muchísimas gracias a usted, doctora María Fernanda. Realmente una gran ponencia. Ha sido muy práctica, muy interesante, muy completa. Y para abordar ahora la perspectiva pediátrica, desde el punto de vista de la dermatología, contaremos con la intervención de la doctora Ángela López Cedeño.
Ella realizó su especialidad en pediatría por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil en el Hospital Roberto Gilbert Elizalde y su subespecialidad en dermatología pediátrica en el Hospital Infantil Federico Gómez en la Universidad, por la Universidad Nacional Autónoma de México. La doctora López además cuenta dentro de su formación con dos diplomados, uno en dermatoscopía y diplomado en cirugía dermatológica, también por la Universidad Nacional Autónoma de México. La doctora es médico tratante del Servicio de Dermatología Pediátrica en el Hospital Roberto Gilbert Elizalde y es miembro del staff del Omni Hospital. Asimismo, es miembro titular del Colegio de Dermatología Pediátrica de México y miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Dermatología Núcleo Guayas. Sea usted bienvenida, doctora López. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la presentación. Excelente la ponencia de la doctora Ordóñez, la felicito, muy práctica. Agradezco a todos por acompañarnos y agradezco también pues, a Laboratorios Acromax por excelente iniciativa. Bueno, vamos a empezar y como lo comentábamos, pues yo voy a hablar sobre las manifestaciones cutáneas en pediatría pues, en tiempos de COVID. Para iniciar, pues declaro que no tengo conflicto de intereses y que bueno, que esta charla está organizada por el laboratorio Acromax. Y como objetivos, vamos a analizar nuestra epidemiología tomando en cuenta pues, la población pediátrica, vamos a diferenciar la presentación clínica y dermatológica de la infección de SARS-CoV-2 en la población pediátrica y a falta ¿no? de muchos reportes y estudios en la parte pediátrica, vamos a compartir pues, nuestra experiencia mediante la presentación de casos de COVID-19 y sus manifestaciones cutáneas en el hospital. Entonces, para empezar, como ya sabemos, para el 7 de enero de este año, pues en China ya se reportó un nuevo virus, nombrado como SARS-CoV-2. A la enfermedad la conocemos como COVID-19. Y el primer caso en nuestro país, en Ecuador, se lo notificó el 29 de febrero. Sin embargo, ya para el mes de marzo, recién pues, la Organización Mundial de la Salud declara esto como pandemia y vemos cómo se esparce rápidamente estos casos por todo el mundo. Acerca de la epidemiología de COVID-19 en niños, los primeros pues, en reportar estos casos fueron los países asiáticos, en donde observamos que los casos el porcentaje es muy fluctuante. Entonces, tenemos casos que alcanzan el 0.6%, a diferencia de otros países como República de Corea, donde alcanza el 5.2%. Podría ser que esto se refiere también, o esta diferencia puede estar marcada por también la posibilidad de los diferentes países de testear. ¿Qué hay en nuestro país? En el boletín del 31 de mayo de este año, en Ecuador se reportan 39.098 casos. En Guayaquil, específicamente la provincia de Guayas, como vemos, seguimos liderando con 14.000 casos. En cuanto a la distribución, de acuerdo a la edad, vamos a darnos cuenta que existe un predominio pues, en las edades de 15 a 19 años, como también las edades escolares. El 0.6% en las edades de 5 a 9 años, alcanzando un porcentaje total de afectación del 3.3%. Esto comparado pues, con la población adulta pues, es muchísimo menor. Ahora, comparando pues, otros países como Estados Unidos, para el mes de abril, el porcentaje general que indican pues, la literatura, bueno, en este caso la cifra que fue tomada de UpToDate, reportan el 1.7%. Y vemos que hay cierta paridad en cuanto a las edades. Sin embargo, aquí también hay una diferencia en cuanto a la afectación en pacientes menores de un año. En Estados Unidos vemos que tienen un 15% versus nosotros que tenemos apenas un 4%. Ahora, ¿por qué es menos la afectación o por qué tenemos menos casos de infección por SARS-CoV-2 en la población pediátrica, pues se barajan muchas teorías.
podría ser pues una inmunidad innata o adaptativa inmadura. Tenemos también algunas otras teorías como que a diferencia de la población adulta, donde lo explicó muy bien la doctora, en la población pediátrica tenemos menores receptores de esta enzima convertidora de angiotensina 2, que no solo es necesaria y funciona como enzima, sino también nos, mediante todas las teorías y todos los estudios, nos damos cuenta que es un receptor importante para la adherencia de estas proteínas que tienen estos virus. También se postula que la exposición repetida a virus normalmente enferma a los niños o la vacunación a repetición podría conferir un efecto de protección. Así también la existencia de menor daño previo del endotelio, porque ya es bien sabido que hay factores de riesgo en la población adulta como la hipertensión, como la diabetes, la obesidad. Y quizás el confinamiento. Todo este tiempo los niños han permanecido en casa, no han tenido pues que salir, y bueno, y ahora que se están reactivando las actividades, pues persisten en casa e incluso ya se está instaurando pues la educación de forma virtual. ¿Qué hay en nuestro hospital? Al inicio, esto es muy llamativo, al inicio cuando empezó todo este fenómeno, pues realmente se documentaban los casos, ¿no? De acuerdo a si tenían síntomas respiratorios los pacientes, si venían con dificultad respiratoria, si había antecedentes de contacto pues, con algún familiar con esta enfermedad. Sin embargo, poco a poco nos fuimos dando cuenta que los síntomas respiratorios no eran lo principal, sino que persistían o veíamos que existían otro tipo de síntomas como los gastrointestinales. Es así que este corte, que no es tomado de la totalidad de pacientes captados, sino de aquellos que ya tenemos el reporte de PCR positivo para SARS-CoV-2 en una muestra de 42 pacientes, perdón, vemos que la fiebre está presente en un 93%, seguido de síntomas gastrointestinales como dolor abdominal, vómitos, diarrea, en un 43%, y en lo que nos interesa, de acuerdo a esta charla, que son los síntomas cutáneos, en un 24%, los síntomas respiratorios en un 19%, y síntomas neurológicos como cefalea, convulsiones, en un 14%. Ahora, en cuanto a la publicación o en cuanto a los diferentes estudios e imágenes reportados en población pediátrica, la verdad que son muy escasos. Pero en población adulta, así como lo dijo la doctora, con algoritmos muy prácticos y como otros estudios donde los estudios como la doctora Galván, donde exponen de forma específica diferentes patrones, pues es lo que tenemos. Como ya lo dije, tenemos diferentes manifestaciones cutáneas, de formas o parecidas a la urticaria, vesiculares, morbiliformes, petequiales, aquellas que obedecen a manifestaciones vasoespásticas como líbido reticulares, lesiones acroisquémicas o también otro tipo de lesiones de tipo reaccional como el eritema multiforme. Este es un artículo donde vemos imágenes donde describen pues, este tipo de lesiones que, como lo indicó la doctora, pues, hemos visto tanto por el WhatsApp, por internet, y estas son las lesiones tipo perniosis, que probablemente lo que se postula es que obedecen a inflamación del vaso y presencia de microtrombos. Esto es una serie de casos que reportan en 22 pacientes en los cuales no tenían mayor afectación sistémica, síntomas leves respiratorios, y solo en un paciente tuvo incremento del dímero D. Sin embargo, estas lesiones presentaron una evolución favorable apenas con síntomas como prurito y leve dolor. Se realizó el estudio histopatológico donde se puede ver pues, en las lesiones más consistentes un infiltrado histiocitario tanto en dermis superficial y profunda, como vemos también con afectación o donde hay incremento a nivel o alrededor de los vasos. También es llamativo que hay cambios como degeneración vascular de la membrana basal. Así también, en esta fotografía,
se puede ver extravasación de eritrocitos y la presencia de un microtrombo. Es así que en base a lo que hemos observado, yo puedo clasificar las lesiones de acuerdo a su tiempo de presentación. En aquellas donde vamos a verlas de forma inicial, donde tenemos una presentación macular, petequial o urticarial, y aquellas que vemos cuando el paciente ya salió de la terapia intensiva, ya está en el área de hospitalización o cuando está en casa, y pueden ser aquellas acroisquémicas, incluso hemos tenido casos con necrosis, aquellas tipo permiosis o también las urticariales. Entonces, a continuación vamos a ver un conglomerado de fotografías donde hemos tenido pues los diferentes casos y vemos este caso de este paciente de 10 años. La primera fotografía vemos cómo las lesiones obedecen más a un patrón tipo urticaria. Se ven eritema, se ven con este tipo de forma elevada, se ve discreto edema. Sin embargo, posterior a esto y en presencia de fiebre, dolor abdominal intenso, acude al área pues, de urgencia. Inicialmente era tanto su dolor que incluso presentó datos simulando abdomen en tabla. Y si nos damos cuenta aquí hay un apósito porque incluso este caso resultó muy confuso y fue abordado quirúrgicamente. Ya en quirófano nos damos cuenta que no hay datos de apendicitis y sale la terapia intermedia. Y luego de esto pues, se realizan imágenes donde vemos un claro compromiso a nivel pulmonar. Y vemos cómo estas lesiones maculares persisten y donde hay afectación también involucro, en este caso, plantar. Otro tipo de lesiones que hemos observado son las de tipo urticarial. Este tipo de lesión obedece a pacientes que tienen pues, el mejor pronóstico, que están estables, que acuden por síntomas leves, o también aquellos que ya van al control después de haber estado hospitalizado, donde ya, aparte de la manifestación dermatológica, su condición hemodinámica pues, es conservada. También hemos observado otro tipo de presentación. Aquí tenemos el exantema petequial. Y vaya, que este exantema sí nos ha costado un poquito de problema y confusión para diferenciarlo con los casos de dengue. Si bien es cierto, este exantema petequial, de lo que yo he observado, tiene una característica, que así como lo observamos a nivel de miembros inferiores, se acompaña de datos como eritema palmar y discreto edema de manos. Es muy diferente al exantema petequial o el exantema muchas veces morbiliforme o el típico más rojo en el contexto del paciente. Mientras que en el dengue presenta estas manifestaciones cutáneas cuando el paciente ya está en convalecencia, es decir, se está recuperando, este exantema lo vamos a ver en el inicio, en la parte aguda, cuando el paciente está febril con síntomas y con involucro de otros órganos. Aquí vemos también el caso de otro paciente que coincide con esta presentación petequial, tanto en planta de los pies, en los brazos, y también presenta cierto rash en extremidades superiores, pero vemos también que hay este eritema palmar y discreto edema de manos. Las lesiones tipo permiosis es otro tipo de lesión que hemos observado, pero ya lo vemos cuando el paciente se está yendo de alta. Es decir, cuando sus marcadores inflamatorios, su evolución ha sido favorable, lo presentan y se caracterizan por estas lesiones que son similar a un nódulo muy eritematosa y ellos refieren discreto dolor y discreto prurito. Así también otro tipo de perdiosis, este tipo de lesiones también pueden tener un componente vesicular o ampollar superficial. Y lo vemos más a nivel de los pies, pero también lo hemos observado pues, a nivel de los dedos de las manos. Y tienen pues, esta predilección acral. Sin embargo, en el contexto de pacientes
gravemente afectados que pasaron por terapia intensiva, que necesitaron pues apoyo ventilatorio y hemodinámico, hemos tenido casos de este otro tipo de lesiones acroisquémicas, donde incluso tuvimos un caso con necrosis. Y si se dan cuenta, tienen aquí también lesiones muy similares a las tipo perniosis, pero con un componente mucho más hemorrágico. Ahora, en este tipo de lesiones, obviamente que el manejo es multidisciplinario. Pero conversando con los diferentes servicios, y entre estos con cirugía plástica, la recuperación y el abordaje de estos pacientes fue favorable. Después de un procedimiento, la recuperación es rápida. Ahora, este es otro caso muy interesante también que tuvimos. Es un paciente que inicialmente tenía serología y clínica para dengue, con serología con IgM positivo, con datos de serocitis. Sin embargo, no presentó la evolución clínica esperada. Y en vez de mejorar al octavo día, como nos da la impresión que otro cuadro se inicia. Y este se manifiesta por fiebre, por aumento de reactantes de fase aguda, marcadores inflamatorios como ferritina elevada, LDH, triglicéridos, y es abordado pues, por diferentes servicios. Este niño hace un fenómeno similar o catalogado como linfohistiocitosis. Y en el estudio o en el abordaje por hematología, se observó hemofagocitos, que es la respuesta o es la activación de macrófagos donde se da un fenómeno de fagocitosis a nivel de otras células, sean linfocitos, sean eritrocitos, etc. Posterior pues, al abordaje de multidisciplinaria, este niño recibió esquema de esteroides y presentó una evolución que, si se dan cuenta, semeja a la evolución que vemos a la enfermedad o a las manitos en el síndrome de Kawasaki, presentando una descamación muy llamativa a nivel de sus manos. Entonces, el manejo o el tratamiento, tomando en cuenta pues, la afectación dermatológica en los pacientes, debe ser individualizado. La mayoría de pacientes con las lesiones como tipo perniosis y donde manifiestan un poco de dolor, un poco de prurito, pues es manejado con esteroides tópicos y también con el uso de antihistamínicos. Aquellos pacientes que tienen pues, este tipo de lesiones maculares o de tipo rash o estas lesiones de tipo urticaria. Sin embargo, hay casos donde obviamente pues, el manejo debe de ser interdisciplinario, como en el caso de necrosis. ¿Eso es todo? Pues no. Ahora nos estamos enfrentando a algo nuevo también. Y es y lo vemos que ya el 15 de mayo o a inicios también de este mes, en diferentes países, tanto en Reino Unido, en Estados Unidos, en Italia, pues se documentaban casos que tomaban diferentes nombres, como síndrome o choque hiperinflamatorio, Coronasaki, Kawashoke o Kawasaki-Lai. En realidad, lo que se ha venido observando es un cuadro que todavía no está claro, pero que gracias a diferentes reportes, ¿no? Sobre todo a este de aquí, que me pareció muy interesante, publicado en la revista Circulation, donde estudian a pacientes que llegan, pues, o que llegan con falla cardíaca, en este caso, o con afectación cardíaca aguda, siguen a estos pacientes y ven las manifestaciones, donde es muy importante para nosotros como dermatólogos que notamos afectación o que presentaban esta afectación como rash en un 57%, pero otros datos como conjuntivitis vulvar, que es una conjuntivitis no exudativa en un 89%, cambios en los labios en un 54%. Sin embargo, el 100% de estos niños, de estos casos, presentó disfunción del ventrículo izquierdo. Apenas el 17% dilatación de las arterias coronarias y datos como pericarditis en un 8%. Había una clínica muy notoria de involucro gastrointestinal en un 83%, con náusea y diarrea
en un 83%. Y como síntoma cardinal, estos pacientes habían presentado fiebre más de 4 días, acompañado de malestar general y astenia. Ahora, este tipo de fenómeno o este tipo de síndrome, pues, despeja muchas dudas y todavía estamos en espera de reportes de mayores casos para nosotros establecer algún tipo de información, porque tenemos muchas dudas que abren debates. Probablemente lo estamos asociando a un fenómeno post-infección de este virus. Sin embargo, no queda claro si también este fenómeno se da en la etapa aguda de la infección por SARS-CoV-2. Catalogado inicialmente como Kawasaki-like, Kawasaki atípico, pero cada vez más vemos que esta es una entidad diferente, que es el motivo preciso para una charla nueva, porque necesita tiempo para la exposición de este tipo de fenómeno en conjunto con reumatólogos, cardiólogos, urgenciólogos e intensivistas. A diferencia del Kawasaki, del síndrome Kawasaki, aquí se ve una clara afección miocárdica, como que hay menos predilección de la dilatación de las arterias coronarias. Y algo muy interesante que me pareció en los distintos reportes, tanto de Reino Unido, que a diferencia del síndrome Kawasaki, donde hay una afectación en mayor proporción en población asiática, en estos países veíamos que los pacientes afectados, por ejemplo, en una serie de casos de Reino Unido, de 8 pacientes, 6 eran de descendencia afrocaribeña. Quizás aquí hay alguna relación genética que cobra más importancia en nuestro medio. Y también es importante saber que este tiene una presentación aguda, es decir, que es muy importante su identificación a tiempo, porque ya al cuarto día podemos tener este involucro multisistémico. Entonces, ya con la información que se ha podido recabar, ya la CDC define, da unos criterios para nosotros podernos apoyar e identificar este síndrome inflamatorio multisistémico en niños asociados a COVID-19, donde vamos a encontrar fiebre mayor de 24 horas reportada o documentada, que esta fiebre va a ser igual o mayor a 38 grados. Evidencia en laboratorios de proceso inflamatorio, por lo cual vamos a tomar en cuenta en la biometría hemática datos de linfopenia o hipoalbuminemia, o al contrario, elevación de los neutrófilos, aumento de PCR, aumento de velocidad de eritrosedimentación, fibrinógeno, procalcitonina aumentada, dímero D, ferritina, LDH e interleucina 6. Involucro multisistémico, es decir, que pueden haber más de 2 órganos afectados, donde tomamos en cuenta pues, la parte cardíaca por la disfunción miocárdica, parte renal, respiratorio, gastrointestinal, hematológico, la parte cutánea o neurológico. Que la enfermedad o el estado del paciente requiere hospitalización. Que no haya posibilidad de otros diagnósticos. Y sobre todo, pues en el interrogatorio es muy importante pues saber si hubo exposición a COVID-19 o si tenemos ya positividad por una prueba por PCR para SARS-CoV-2, la cual es positiva, o test de anticuerpos, en este caso IgG, pues positiva, que haya sido reciente, o exposición a COVID-19 en las 4 semanas previas al inicio de síntomas. Les comparto el caso pues, de una nena de 7 años de edad, que llega pues al área de emergencia por un cuadro febril. Pero lo llamativo en el interrogatorio, aparte de los días de fiebre, que no cruzaban más de 3 días, es lo que decía la mamá, que veía a su niña muy decaída, que no quería comer, que no es como normalmente su niña está, y que había presentado cambios, como observamos en esta fotografía. Observamos esta típica, lo que describen, pues, esta típica conjuntivitis no exudativa. Vemos algo de eritema palpebral, eritema palmar, y a nivel de miembros inferiores, vemos este rash
macular. Esta niña, a pesar de que se le otorgó hidratación oral, antitérmicos, a pesar de controlar un poco su temperatura, su frecuencia cardíaca seguía elevada, taquicárdica. Ahora, en cuanto a la anamnesis, porque lastimosamente es muy difícil contar con pruebas rápidas en nuestro medio hospitalario y la reacción de cadena polimerasa, en este caso la PCR, pues requiere de tiempo y son pruebas que se solicitan a otro tipo de institución, como en este caso el Ministerio de Salud Pública, no podemos contar con una prueba positiva. Sin embargo, aquí es importante el interrogatorio al familiar, donde él sí reportó datos inespecíficos y de afectación leve en la madre, discreta odinofagia, 4 semanas previas al inicio de síntomas de la nena. La nena evolucionó pues de forma tórpida, presentando datos de choque. Vemos cómo su biometría cambia, presentando neutrofilia, aumento de reactantes de fase aguda, alcanzando PCRs de 19, procalcitoninas de 20, ferritinas elevadas. Y aquí un marcador importante es el la función cardíaca valorada por la valoración del proNBT, que es un marcador que tiene que ver con la dilatación auricular, ¿no?, del corazón. Fue valorada por cardiología, donde se pudo apreciar hipomotilidad segmentaria y también datos de pericarditis. Esta niña, después del uso de inmunoglobulina, pues evolucionó de forma favorablemente y ya se encuentra en el área de hospitalización. Ahora, como conclusiones, saber que es menos frecuente la infección por SARS-CoV-2 en pediatría y en la mayoría de casos su curso es favorable. En realidad, no existe un patrón específico de lesiones cutáneas. Su presentación es diversa y no obedece a severidad. Como vemos, muchas manifestaciones cutáneas se van a repetir tanto en la parte inicial como en la parte tardía. Es muy importante no solo valorar la piel, sino en este caso, en el contexto y cómo se encuentra el paciente. El síndrome inflamatorio multisistémico en niños asociados a COVID-19 es una entidad diferente que requiere reconocimiento oportuno para evitar complicaciones. Y es un tema que amerita otro tipo o un tiempo para dar un tipo de charla magistral en compañía con otro tipo de especialidades como reumatología, cardiología, hematología, urgenciólogos e intensivistas. En cuanto a mi apreciación de lo que estamos viendo ahora en el hospital, los síntomas cardinales para mí son la fiebre. Si bien es cierto, la CDC lo indica mayor de 24 horas, pero una fiebre que persiste más de 4 días en un paciente con síntomas gastrointestinales, como dolor abdominal intenso, como diarrea o vómitos, y a esto le sumamos afectación cutánea, que en primer lugar va la conjuntivitis no exudativa, en segundo lugar, para mí, de lo que se repite más, es el rash, la afectación palmar con eritema pulmonar, tiene que elevarnos el índice de sospecha y tener este tipo de diagnóstico en nuestra cabeza. ¿Qué podemos hacer cuando el paciente nos llega a la consulta? Pues primero la evaluación hemodinámica, la evaluación de sus datos, de sus signos vitales, de su frecuencia cardíaca, de su presión arterial, porque este tipo de síndrome que se está describiendo, que no tiene mucho tiempo, puede tener una presentación similar al Kawasaki, similar al choque por Kawasaki o al choque tóxico. Entonces, es muy, muy importante su reconocimiento oportuno, pero sobre todo su índice de sospecha. Finalizo pues la presentación agradeciendo por la invitación de Laboratorios Acromax, agradeciendo a todos ustedes por acompañarnos y espero que mi aporte les haya resultado de mucha ayuda.
Muchísimas gracias a usted, doctora López. De hecho, hemos recibido excelentes comentarios a lo largo de la exposición de ambas. Y particularmente a usted, doctora López, le han escrito muchos de sus colegas del hospital que han cursado con usted la especialidad de pediatría y pues le han enviado sus saludos y felicitaciones. Muchas gracias. Antes de dar paso a la ronda de preguntas, nos han hecho llegar algunas de ellas. Quiero decirle a nuestros participantes que, así como en otros eventos, tendremos también al final nuestro sorteo para que se mantengan con nosotros también hasta el final del evento, a quienes se registraron a través de nuestro link y pues pudieron ingresar a través de nuestra página. A ellos vamos a sortear el día de hoy dos extensores de Wi-Fi y un equipo de diagnóstico. Así que esperen hasta el final, mientras también vamos abordando las preguntas que están muy interesantes también, pues les dejo esto para que se animen y nos acompañen también hasta el final. Pues bien, vamos a dar paso a las preguntas. Me han comentado, me han hecho llegar acá algunas preguntas y tenemos una pregunta del doctor Carlos Rojas. Nos pregunta, o mejor dicho, discúlpenme, la pregunta va dirigida a la doctora López. ¿Las lesiones dermatológicas en niños pueden ser manifestaciones tempranas del SARS-CoV-2 o son tardías en su mayoría? Como lo expuse previamente, se pueden presentar en el contexto tanto como inicio de la afectación, ¿no? En este momento que estamos viendo estos casos de síndrome hiperinflamatorio, de síndrome inflamatorio multisistémico, incluso en aquellos casos que ya lo habíamos catalogado como lesiones cutáneas por COVID, tenemos que hacer un análisis en retrospectiva. Porque quizás en estos niños, como no teníamos todavía identificados los criterios, muchos obedecían ya a síndrome inflamatorio multisistémico. Ahora, las lesiones cutáneas que se ven asociadas al inicio de la enfermedad por infección por SARS-CoV-2, independientemente si es un síndrome hiperinflamatorio o no, sí, las que vemos son de tipo maculares, urticariales. Hay otro tipo de lesiones que obviamente se van a presentar más de forma tardía. Estoy viendo un patrón petequial que, como lo describí, se encuentra al inicio de la enfermedad, en el contexto cuando el paciente acude, pues decaído con el malestar general y pues con todo, pues obviamente la alteración de sus laboratorios y la alteración en su clínica. Pero este exantema petequial tenemos que aprender a diferenciarlo porque se puede parecer mucho al exantema que vemos en el dengue. Para ayudarme, bueno, lo que utilizamos para diferenciarlo, aparte pues, de los exámenes de laboratorio, es que vemos que este exantema petequial va a acompañarse de eritema palmar y de edema de manos, es lo que estoy observando. Quizás es una presunción muy apresurada de parte mía, pero es lo que estaba observando inicialmente. En cambio, el exantema petequial en el contexto del mar rojo o acompañado pues, de este exantema morbiliforme del dengue, lo vamos a ver ya en la fase de convalecencia, cuando nuestro paciente ya luce mejor, ya tolera la vía oral, ya sus exámenes están normalizándose. Entonces, yo creo que si nosotros analizamos una lesión y no analizamos el contexto del paciente, va a ser muy difícil, porque el tipo de lesiones pueden presentarse tanto iniciales como tardías. Muchas gracias, doctora López. Doctora Ordóñez, nos han preguntado, tal vez hay un tiempo estimado en el que pudiéramos mencionar que persisten las lesiones dermatológicas en los pacientes COVID positivos. Y pues mira, eso depende de lo que hablamos. Si las lesiones son directas, de daño vascular es diferente, así son lesiones reaccionales, pero en general entre 7 a 15 días es el promedio de las lesiones en piel.
¿qué es lo que pasa? Que en cuanto a la parte directa, la acroisquemia, los líbidos, esos son importantes de diagnosticar temprano. Los otros puede ser que no los diagnostiquemos porque como tienden a ser autorresolutivos, pues puede ser que no los alcancemos a ver. Pero en general, de 7 a 15 días, la mayoría de las manifestaciones van a autorresolver, a pesar de que no les demos tratamiento. Muchas gracias, doctora Ordóñez. Doctora López, nos consultan si dentro de su experiencia o en la unidad hospitalaria donde usted labora, ¿cuál es la edad más común de casos COVID positivo en la edad pediátrica? Bueno, hace poco, pues la jefa de emergencia, la doctora Rubio, dio una exposición caracterizando pues, los casos de infección por SARS-CoV-2 en nuestra unidad. Y sí era llamativo que, a diferencia de otros países, ¿no? De afectación preponderante en pacientes menores de un año, acá teníamos afectación más en pacientes de edad escolar y adolescentes. Entonces, en este rango de población pediátrica es donde hemos observado mayor afectación. Las edades van entre aproximadamente 5 a 18 años, que es la edad donde se permite pues, la hospitalización. Ojo, todas estas cifras y todo lo que he presentado y lo que estoy diciendo están basados pues, en pacientes que requirieron hospitalización, porque no tenemos alcance de aquel paciente que se contagió, pero que está en su domicilio. Muchas gracias, doctora López. Doctora Ordóñez, nos consultan respecto a los casos que usted mencionaba de las manifestaciones herpéticas, si estas podrían ser una reactivación per se de la infección herpética o ha sido específicamente en los pacientes COVID positivos que se ha visto una relación mayor en esta reactivación de dichas manifestaciones. Bueno, digamos que ahí lo tenemos que dividir en dos grupos. Un grupo que clásicamente creemos que lo que están haciendo es una reactivación viral. Algunas preguntas de si hemos visto aumento en la incidencia de casos de herpes simple, o herpes zóster, o varicela, o cosas similares, eso es una realidad. Lo que pasa es que tenemos ahí un factor de confusión que no sabemos si tiene que ver con estar en enterramiento y en estrés, que eso hace una linfopenia transitoria que es relevante en los virus de DNA, sobre todo los que son epidermotróficos. Entonces, ahí queda como la duda. Hemos visto aumento en la incidencia, y eso lo está escrito en absolutamente todo el mundo, el aumento de la incidencia de herpes 1, 2 y 3 en todas partes. Pero por otro lado, sí tenemos un componente de pacientes a los que, digamos que ha sido un poco crítica en la literatura, que no les han hecho test de sangre ni PCR para herpes, en los que pareciera que el síntoma inicial de la enfermedad del COVID fue una reactivación del herpes, que después se vio ya el desarrollo normal de la enfermedad por el coronavirus. Entonces, hay un componente de pacientes que van a tener activación de herpes que no sabemos si es relacionado o no con el coronavirus, un componente de pacientes que pareciera que hacen una reactivación viral inicial y que después desarrollan la enfermedad por el coronavirus, y un tercer componente que no sabemos si lo que, porque no nos permite las condiciones en las que todos estamos trabajando ahorita y todos los que están ahorita en salas COVID saben que vamos como unos extraterrestres, entonces las condiciones para poder tomar muchos exámenes no nos permiten saber si son manifestaciones directas de la enfermedad o si son también de este grupo de reactivaciones virales concomitantes con la infección por el virus. Así que en general, sí, vamos a ver más virus, más herpes, perdón, pero no lo podríamos asociar directamente con el coronavirus, por lo menos no hasta ahora. Muchísimas gracias, doctora Ordóñez. Doctora López, la doctora Andrea Flores, además de saludarla y felicitarla, refiere que le ha llamado la atención sobre el caso que usted expuso de la paciente que estuvo en UCI y que haya presentado estas lesiones necróticas. Ella consulta si estas correspondían tal vez a úlceras por presión o fue una complicación
de la enfermedad, de la infección por SARS-CoV-2. Claro, por la ubicación, sí impresionarían que fueran úlceras de presión, pero si observamos muy bien, pues en la fotografía, por lo general cuando hay úlceras de presión, pues lo vamos a ver en la parte posterior del talón. Es donde, cuando el paciente, pues, está en declive. Aparte de esto, pues tú buscas otro tipo de áreas que pudieron afectarse, ¿no? La parte sacra, otro tipo de partes en el cuerpo que tienen mayor presión y no tenía la paciente lesiones. Sin embargo, sí tenía otro tipo de lesiones como las que habíamos visto en otros pacientes como tipo perniosis, pero la presentación de este caso es que estas lesiones tenían un componente más hemorrágico y estas lesiones evolucionaron favorablemente sin ninguna intervención, por lo cual se las aduce, ¿no? Se las establece que eran asociadas pues, a todo el fenómeno que se da por la infección de SARS-CoV-2, pero ya al final de su enfermedad. Sí es llamativo que en ciertos lugares, como vimos en la fotografía, como el pabellón auricular, hubo tanto cambio donde ya había tejido desvitalizado. Entonces, esa lesión sí fue abordada por el servicio de cirugía plástica, donde hizo debridamiento de la lesión con posterior técnica para aproximar pues, esos bordes, y sí me describieron que la evolución fue muy favorable. Entonces, eso también obedece más a que probablemente hayan cambios, ¿no? Inducidos por el virus, en este caso a nivel vasculopático, a nivel de inflamación de los vasos sanguíneos y presencia de microtrombos, pero a nivel superficial. Si esto hubiera sido de mayor complejidad, creo que la evolución no hubiera sido la esperada, la que tuvo la paciente. Muchas gracias, doctora. Doctor Ordóñez, nos consultan respecto a la reciente publicación que hubo de The Lancet respecto a la hidroxicloroquina, si en su unidad hospitalaria o en Colombia, en este caso, a la fecha, se mantienen utilizando este medicamento. Pues mira, en Colombia estábamos, de hecho, haciendo investigación formal a través de la FDA de Colombia, que se llama el INVIMA, en 4 hospitales. La OMS mandó parar todo, pero cuando mandó parar todo, como a los 2 días empezó a salir las publicaciones que, de hecho, si no estoy mal, ayer por la noche, el editor jefe de Lancet escribió una letter, diciendo que tenían que ver si era verdad lo que habían publicado o no, porque la publicación surge de una base de datos mundial grandísima, supuestamente, pero que no existe, que no tiene mucho sustento en internet. Entonces, a raíz de eso, algunos pacientes que ya venían en manejo con hidroxicloroquina se han seguido manejando con hidroxicloroquina. Los estudios propiamente se frenaron cuando la OMS dio la alerta, pero pues digamos que estamos todavía en el debate en algunos pacientes que ya venían en tratamiento, se les ha continuado, sobre todo por ese debate que inició después de la publicación. Gracias, doctora Ordóñez. Doctora López, nos consultan, dado que la unidad hospitalaria es conjunta con la unidad hospitalaria materno-infantil, nos han consultado si habría que esperar tal vez en el recién nacido también afectaciones en ellos a nivel cutáneo, tal vez han tenido casos también en neonatos. Claro que sí. En el caso de la afectación en el neonato, pues obviamente existe el antecedente de la madre con infección de COVID, que lo adquirió pues durante el embarazo, bueno, en este caso al final del trimestre, en el último trimestre de su embarazo, perdón, y la afectación en niños, de lo que se observó, que no hay muchos casos, pero sí hubo un caso donde hubo mucha más afectación de parte respiratoria. En la parte cutánea,
sí fue muy llamativo que sí generó estos cambios vasculopáticos, pero la presentación de ese caso, yo sospeché más en una complicación ya infecciosa, bacteriana, porque en ese caso sí hubo complicaciones como un absceso a nivel de extremidad, también hubo una mala evolución de una lesión a nivel del área donde se insertó una vía, pero sí llamaba la atención de que este paciente, aparte, tenía pues lesiones a nivel del área del pañal, que eran muy difícil pues, de mejorarlas a pesar del tratamiento tópico, aparte del tratamiento pues, del abordaje antimicrobiano que recibió, a pesar del uso de reparadores de la piel. Entonces, como que había cambios a nivel probablemente de sus vasos sanguíneos superficiales, cutáneos, que no ofrecía una mejora comparado con otros pacientes. Se reportan casos y probablemente hay unos pacientes que nos han llegado que han presentado pues, un exantema o un rash macular. No los puedo todavía y no los presenté porque aún estamos en espera de los estudios. En nuestro hospital no tenemos la posibilidad de nosotros mismos hacer la PCR, sino que las muestras se toman los hisopados y se envían pues, al Ministerio de Salud Pública. Y la verdad que el tiempo de respuesta sí demora un poco. Tampoco podemos hacer test en el hospital y el familiar es el que los realiza. Pero en todo caso, lo que hacemos es asociar la parte clínica, el nexo epidemiológico, para ya colocar a este paciente como un caso sospechoso. Entonces, en etapa de neonatal o recién nacido, lo que más o lo que hemos visto es probablemente el rash tipo macular. Por ahora, es lo que puedo describir hasta ya tener mayor información y poder caracterizar este grupo etario. Muchas gracias, doctora López. Ya para ir cerrando, y como pregunta final tal vez, considerando que el dengue es una enfermedad endémica, considerando pues, que vivimos en países tropicales, ¿cómo diferenciarnos, consultan, estas lesiones a nivel cutáneo y también el comportamiento clínico a nivel hemático, a nivel hematológico? ¿Cuál es ese comportamiento hematológico? Si hay un diferencial y cómo poder también abordar desde la parte de manifestaciones cutáneas esa diferencia. Abierta para cualquiera de las dos. Bueno, no sé, doctor. Si quieren, yo hago una perspectiva de los adultos. Lo que nosotros hemos visto, Bogotá no es un área endémica para dengue, porque estamos a 2.600 metros y el dengue se da hasta 1.500 metros en nuestro país, pero Medellín, que es una ciudad grande en Colombia, donde sí el dengue es endémico, lo que han estado viendo los dermatólogos y los colegas en general es que se piensa en SARS-CoV y hemos olvidado el dengue. Tan grave ha sido la cosa que los argentinos, de hecho, la RADLA, que es una reunión de dermatólogos, va a hacer una ponencia acerca de no olvidemos el dengue, y es mucho más prevalente el dengue que el SARS-CoV en cuanto al componente petequial. Como un tip diagnóstico, en los adultos por lo menos, el dengue clásicamente hace unas islas muy separadas de piel sana, y esas islas muy separadas se ven tanto en tronco como en extremidades. Esas lesiones, cada una chiquitica, tiene su componente eritematoso y su componente petequial, y son muy características los espacios de piel completamente sana entre todo ese componente muy eritematoso y violáceo. Digamos que desde la parte dermatológica, los pacientes que han hecho compromiso petequial, por lo menos los que hemos visto acá, con SARS-CoV realmente son o periflexurales o en áreas de declive. En cambio, el dengue tiende a ser un poco más generalizado y con esos pedazos, esos parches que hablamos nosotros de piel completamente sana. Sí. Gracias, doctora Ordóñez. No sé si algo quiere acotar la doctora López, por favor.
Pues sí, como lo había indicado, como ayuda, es ver las lesiones, ¿no? Que sí son diferentes, porque como lo dijo la doctora, tenemos este componente importante en el dengue que es muy erectematoso, que tenemos las islas en mar rojo, este exantema morbiliforme con el componente petequial, pero que vamos a presentar o va a presentarse esa manifestación ya casi al final de la enfermedad, donde vemos quizás que los valores, por ejemplo, si está hospitalizado, los valores de laboratorio han mejorado, ya hay aumento pues, de las plaquetas, ya hay, por decirlo así, el hematocrito ya está en niveles normales, ya no hay hemoconcentración. Sin embargo, el exantema petequial que he observado en los pacientes con la infección por SARS-CoV-2, asimismo, es, como lo dijeron, de distribución un poco más sacral. Si afectación plantar, lo busco mucho allí, puede haber también en la parte pues, de miembros inferiores, la parte acral en antebrazos, pero aparte de la presentación petequial, no está acompañado por ese exantema o muy eritematoso, ¿no? Con el respeto, con estas áreas, como estos islotes respetados. Sino que el exantema que puede haber es muy leve, es como un rosadito pálido. Y sí busco mucho las manos. Las manos, he notado, ¿no? Que hay eritema y discreto edema en manos. Y acompañado, obviamente, que este paciente puede tener este tipo de exantema cursando los primeros días de fiebre, donde los valores de la o los cambios a nivel de la analítica probablemente haya plaquetopenia, pero no tan acentuada como en el dengue. La verdad que el tener pruebas específicas al inicio de la enfermedad del dengue como un antígeno NS1 o una reacción de cadena polimerasa sería lo óptimo para apoyarnos, pero nuestra realidad es diferente. Entonces debemos de hacer uso pues, de mucha semiología, mucha clínica para poder diferenciar. Ojo, no es descabellado tampoco las sindemias. A diferencia de Bogotá, Guayaquil es una ciudad donde existe pues muchos casos de dengue y como vimos en las cifras, pues muchos casos por infección por SARS-CoV-2. Y otra cosa que creo que puede que esté pasando o desapercibido es otro tipo de infecciones por otro tipo de agentes virales que son muy comunes y que ya en otros años han sido reportados en nuestra ciudad, como el virus del Zika o el del chikungunya. Obviamente que la expresión va a ser un poco diferente, pero hay que tenerlos en cuenta porque son factores o son enfermedades que ya han sido o que ya se han presentado de forma epidemiológica muy importante. Muchísimas gracias por sus recomendaciones, doctora López y doctora Ordóñez. Con esto finalizamos nuestra ronda de preguntas. Nos han quedado muchas todavía escritas, pero bueno, hemos despejado o tratado de despejar las que más hemos podido. Antes de despedirlas y agradecerles, quiero que nuestros participantes pudieran ayudarnos activando sus cámaras. Esto es algo ya tradicional en nuestros eventos. Les pedimos que ellos puedan también presentarse para que ustedes, doctoras, puedan ver la cantidad de participantes que hemos tenido en esta noche y que también pues, nos muestren su mejor sonrisa para que quede aquí documentado y podamos hacer un paneo de todos y nos quede como un bonito recuerdo. Y producción me indica que estamos listos. Mientras tanto, sonriamos. Como están por ahí los stickers, ¿no? Sonríe. Pongan su mejor sonrisa. Muy bien. Muchas gracias a todos y especialmente doctora López, doctora Ordóñez, les agradezco infinitamente, de verdad, desde que las conocí hubo pues un bonito retorno de su parte y también pues inmediatamente la predisposición a querer colaborarnos y realmente estoy agradecida, el laboratorio pues también y
qué gusto haber contado con su exposición. Realmente fue una gran ponencia de ambas. Y pues, ¿qué más que darles las gracias nuevamente y decirles que esta es su casa, que ustedes pues cuentan ya con una gran familia y amigos, y que cuando gusten, pues nuestras puertas están abiertas para que sigan compartiendo con nosotros temas que sean de interés para toda nuestra comunidad médica. Muchas gracias. Gracias. Hay aplausos, por ahí veo a colegas que están aplaudiendo, no se los escuchan estos aplausos, pero en el chat siguen poniendo pues las felicitaciones, ustedes también las pueden ver, y pues realmente el nivel que hemos tenido en esta noche ha sido muy alto, y gracias pues por compartir con nosotros sus experiencias y su conocimiento. Les envío un fuerte abrazo a ustedes, y bueno, les decía que vamos a tener un sorteo, si ustedes gustan acompañar, saben que estamos aquí con nuestro espacio de los miércoles. El próximo miércoles tendremos un tema que va enfocado desde la especialidad de traumatología, pero que vamos a abordar también en, desde esta especialidad, cómo poder también recuperar de una forma física al paciente post-COVID, que nos han venido preguntando también, pues bien, ¿qué podemos hacer con este paciente post-COVID desde diferentes puntos de vista? Así que uno de ellos va a ser desde el enfoque de traumatología, trataremos en primera instancia un tema propio de la especialidad y posterior, pues, la rehabilitación de ese paciente post-COVID. Así que tienen una cita el próximo miércoles 10 de junio, aquí estaremos celebrando mi cumpleaños, la próxima semana es mi cumpleaños, así que aquí los espero a todos, y pues desde ya agradecerles por acompañarnos el próximo miércoles. Un abrazo fuerte y que Dios los bendiga. Hasta la próxima.